Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Vaya día que estamos teniendo hoy, un día gris, un día oscuro, espero que en algunos sitios sea un día de niebla, porque todos esos paisajes dan pie, mmm, un maravilloso panorama para el tema que vamos a tratar hoy, sacrificios humanos en la Irlanda Celta. Este vídeo que vamos a grabar hoy podría verse junto con... Otro directo que hice hace algún tiempo sobre los sacrificios humanos entre los celtas y los germanos. De hecho, si leéis el artículo en, en el blog Voces de Bronce y Hierro, veréis que algunos de, de los libros en la bibliografía, sobre todo el de Miranda Jane Green, pues están repetidos en ambos los artículos. ¿Por qué? Porque estamos tratando un mismo tema. De hecho, este tema del que vamos a hablar hoy me vino a raíz de estar investigando sobre los sacrificios humanos en la Europa Atlántica y a raíz de ahí topé con el hombre de Tolum, que es muy famoso, y también topé con unos ejemplos en Irlanda que son muy conocidos, de hecho tan conocidos que el Museo Nacional de Irlanda tiene una exposición dedicada a estos cuerpos que vamos a hablar hoy, y que son elementos muy importantes para estudiar los sacrificios humanos eh, rituales en el mundo celta y germano, en este concreto en la Irlanda celta. Buenos días eh, a Ambistoma, que está por aquí, y a todos los demás. ¿Qué es, ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de unos cuerpos que se encontraron en el año 2003. Además, el año 2003 fue un bombazo porque los dos cuerpos de los que os vamos a hablar, en excelente estado de conservación, se encontraron en, con, pocos, con pocas semanas de diferencia, Boloma. Y entonces, eh, pues fue un momento de, de muchísima expectativa dentro del panorama arqueológico irlandés, porque efectivamente eran dos descubrimientos, además muy espectaculares en cuanto a que los cuerpos habían encontrado prácticamente intactos, bueno, intactos hasta donde estaban intactos, que eso lo vamos a hablar ahora, y luego además eh, permitió abrir luego toda una línea de investigación en los años subsiguientes, hasta el punto de que, como ya digo, el Museo Arqueológico... Bueno, el Museo Nacional de Irlanda eh, dedicó una, una zona exclusiva para estos hombres y encima se ha creado también un gabinete de investigación sobre los bog bodies o cuerpos de los pantanos eh, que depende del Museo de, de Irlanda. Estamos hablando, por lo tanto, de, de un descubrimiento muy importante y que además nos permite arrojar más luz sobre el suceso de los sacrificios humanos. Sabemos que los sacrificios humanos son algo que siempre llaman mucho la atención porque son un elemento que va totalmente en contra de nuestro pensamiento y de nuestros conceptos más básicos. El valor de la vida humana, desde el momento en que nacemos, los derechos humanos, pues sacrificar a una persona, a los dioses, es algo que está en contra de nuestra mentalidad y que también... Para el mundo greco-romano los sacrificios humanos eran algo, pues que eran algo condenado como algo bárbaro, algo totalmente incivilizado. ¿Por qué se llevaban a cabo sacrificios humanos? Bueno, pues los sacrificios humanos se llevan a cabo porque la vida humana también tiene valor en el mundo antiguo. No tiene un valor individual como, como el nuestro ahora, pero sí tiene valor en el sentido de que es el recurso más valioso que una cultura puede ofrecer a los dioses. En el concepto de sacrificio es muy importante que cualquier muerte, cualquier ejecución no es un sacrificio. En el sacrificio hay un canal de conexión directa entre la divinidad y el individuo o la sociedad que está sacrificando al individuo sacrificado. Por lo tanto, es el, el interés que tiene una comunidad o un sacrificante en ofrecer una vida de un individuo que busca algo a favor eh, de la divinidad. Es decir, con el sacrificio humano, el sacrificante está buscando una respuesta por parte de los dioses. ¿Se le ofrece como un regalo al individuo? Bueno, eso ya está por ver. Los griegos y los romanos entendían que los sacrificios eran compartir el alimento con los dioses. Por lo tanto, ellos consideraban que el sacrificio humano era un sacrilegio porque si tú le ofreces un ser humano, estás hablando de canibalismo. Pero mmm, no era ese el sentido que los celtas, en este caso los celtas en Irlanda en particular, estaban entendiendo. En Irlanda, en la celticidad en general, en cuanto podemos hablar de los celtas como un solo grupo cultural, que eso sería cuestionable, pero bueno, entre los celtas en general, el sacrificio humano es... Un ofrecimiento a la divinidad buscando una compensación. Un ofrecimiento además de un recurso muy valioso, que en este caso es un individuo, es un ser humano, y que por lo tanto busca una respuesta igual de valiosa. Bien, este concepto entonces lo tenemos claro. ¿De qué casos estamos hablando? Pues estamos hablando de dos individuos llamados el hombre de Old Crogan y el hombre de Clonicavan. Old Crogan y Clonicavan son lo que se conocen como cuerpos de los pantanos. Los pantanos fueron en Irlanda un elemento muy importante, bueno, y en toda, la Europa, en toda la Europa húmeda, son un elemento muy importante del paisaje. Estos pantanos eran tenidos como lugares límite, de hecho este aspecto es muy importante, límite no sólo entre nuestro mundo y el más allá, sino también que muchas veces por ser impracticables o ser lugares de difícil acceso, eran también considerados límites territoriales entre las diferentes tribus que habitaban Irlanda. En estos pantanos, eh, los cuerpos eran sumergidos en el agua, y luego, a través de un proceso natural, cuando estos pantanos se desecan, se cubren de turba, hay un proceso químico por el cual el oxígeno desaparece de estas zonas, y entonces los cuerpos quedan perfectamente conservados. Es un proceso de momificación natural, tan eficaz, que permite, cuando son desenterrados los cuerpos, permite conocer sus órganos internos pueden estudiarse, los tejidos, se estudian, eh, los pulmones, los estómagos, se puede saber qué han comido. entonces es algo mm, fundamental, es algo excepcional para la arqueología. y son, eh, es un fenómeno arqueológico muy relevante dentro de toda la europa húmeda. en irlanda, además, estos cuerpos, un porcentaje importante de los cuerpos encontrados, se han clasificado, se han catalogado como que formaban parte de muertes rituales. En el caso de Irlanda, encontramos en torno a 100 cuerpos de los pantanos, 100 bog bodies. De estos 100 cuerpos de los pantanos, alrededor de 40, un 40%, son cuerpos que muestran rasgos de haber sido sacrificados ritualmente, de que su muerte es ritual, no es una muerte accidental, no es una ejecución, que también puede ser, sino que revisten una serie de características específicas que hacen pensar que fueron muertos con un fin religioso o con un fin mágico. Esto no es cualquier cosa, porque dentro de la mitología irlandesa conocemos historias de sacrificios humanos. Curiosamente, cuando la mitología irlandesa habla de los sacrificios humanos, habla que estos sacrificios eran realizados en época de los Fomoré, de los dioses del mal, de los dioses de la noche que habitaron Irlanda antes de la llegada de los Tuatha Dé Danann, del pueblo de la diosa Dana, de los dioses del bien. Sin embargo, es posible que esta asociación de los sacrificios humanos con los dioses del mal sea en realidad una cristianización del hecho, porque estos datos que conocemos vienen del Lea Vargavala, de los Dinsenchas, Dinsenjas. Hay un problema a la hora de pronunciar el irlandés, yo tengo ese problema, que es que hay conjuntos consonánticos que no tengo claro cómo se pronuncian. He estado averiguando un poco, y creo que el CH se pronuncia J. Así que el gran héroe de la mitología irlandesa sería Kuhulain, y sería, estaríamos hablando de los Dinsenjas, o recensiones, y también hay una diosa, la diosa de los caballos, muy famosa, que sería la diosa Maja, no la diosa Macha. Pero bueno, si me equivoco, pues vosotros ya me entendéis. Digo que en los Dinsenjas se encuentran una serie de referencias, y también en Lea Vargavala, sobre que los Fomor exigían sacrificios humanos pero es posible que esta relación sea una relación hecha en realidad por los copistas cristianos, dado que podemos, podemos comprobar que incluso en época ya eh, de la Irlanda cristiana todavía hay alguna referencia a posibles sacrificios humanos rituales. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de sacrificios humanos en Irlanda es que el sacrificio humano en Irlanda era algo común, no frecuente, no normal. Pero que no estaba. no era extraordinario. De los 100 cuerpos encontrados, un 40% muestran evidencias de poder haber formado parte de un ritual, con lo cual estamos hablando de un porcentaje alto de los cuerpos hallados, y estamos hablando entonces de una costumbre que podía llegar a ser común dentro de, de los ritos, de algunos ritos irlandeses. ¿De qué ritos? Pues de esto vamos a hablar más tarde. Cuando se encontraron Old Crogan y Clonycavan, hubo otra cosa que llamó la atención y que es otro factor que tenemos que tener muy en cuenta. Otro elemento que llamó la atención y es otro factor muy importante es que tanto Old Crogan como Clonycavan y prácticamente los 40 cuerpos de los pantanos encontrados en Irlanda se encuentran en lugares límite entre los territorios tradicionales de la isla la cultura anglosajona en general irlanda no es una excepción políticamente son bastante conservadores el parlamento británico las estructuras en condados son muy antiguas de hecho en irlanda la estructura general de los condados eh, y de las bueno de la, de la distribución administrativa irlandesa hoy en día tiene un pasado bastante remoto de hecho en muchos casos las divisiones administrativas de irlanda actual proceden de los antiguos tuaz los territorios que pertenecían a un clan o a una tribu irlandesa aquí en este mapa podéis ver algunos de los tuath más famosos entre ellos los cuatro bueno, los cinco famosos reinos de irlanda eran el reino de Konach, el reino de munster el reino de leinster el reino de munster y el reino de mide el reino del centro eh, de, de estos cinco reinos, pues el reino de Ulster os sonará mucho porque es el famoso ciclo del Ulster y los héroes eh, de, la rama de, de la rama roja y del, del rey Conjobar y el héroe Cújulain, todo el famoso ne el mito más famoso de Irlanda está basado en el Ulster, que son esos territorios que veis ahí de los Uinei, los Unai, etcétera. Bueno, pues tanto Old Crogan como Clonicaban se encontraban en pantanos y se encontraba también en pantanos que eran límite territorial entre diferentes Túaz que incluso todavía hoy corresponden a límites administrativos de la antigua Irlanda. En el caso de Old Crogan se encontraba en el pantano de Ophali y en el caso de Clonycavan se encontraba entre Meath y West Meath. Por lo tanto, son... Eh, hombres depositados en lugares liminales, en lugares fronterizos perfectamente establecidos, que no hay ninguna duda. Esto es muy importante porque el ser depositados en pantanos, que son lugares acuáticos, lugares que conectan nuestro mundo con el más allá, que también son lugares que conectan los límites fronterizos entre territorios tribales, ya nos van dando pistas de lo que trataremos un poco más adelante respecto a por qué se llevó a cabo este sacrificio. Un elemento muy importante que tenemos que tener en cuenta también, el tercer elemento importante, es que no solo se han encontrado cuerpos, también en estas zonas liminales, incluyendo ríos, se han encontrado objetos de gran valor, objetos valiosos, arrojados a los pantanos o arrojados a los ríos. Estamos hablando de broches, de torques, de espadas, incluso, muy interesante, se han encontrado restos alimenticios, por ejemplo, de leche y de miel. Otro rasgo que se han encontrado objetos cotidianos, se han encontrado hoces, se han encontrado azuelas y se han encontrado restos de carros, incluyendo yugos, incluyendo ruedas. Es, todos en general son importantes, pero destaca mucho la aparición de los carros. Los carros irlandeses, como podéis ver aquí, eran carros muy parecidos a los utilizados en, entre los bretones. En este caso tenemos un carro que es bretón porque los carros irlandeses sabemos que tenían yugo. Estos yugos se han encontrado también en los pantanos. Y entonces con todo esto podemos establecer una conexión entre cuerpos encontrados en pantanos y objetos de lujo cotidianos y de carro, que esto es importante, también encontrados en los pantanos, a veces en relación. En el mismo pantano se han encontrado cuerpos y se han encontrado estos, estos restos arqueológicos. Bueno, hasta ahora ya nos estamos figurando, nos estamos haciendo una imagen mental de cosas importantes que se han ido encontrando en los pantanos irlandeses. ¿Qué pasa con los restos de Old Crogan y Clonicaban? Bueno, pues cada uno de estos individuos tiene una historia personal. Tiene una historia bastante particular que merece la pena hablar de ella. En el caso de Old Crogan, estamos hablando de un individuo del que solo se ha encontrado el torso. Pero este torso se ha encontrado así no por la corrupción o por la pérdida del material sino porque fue enterrado fue sumergido mejor dicho solo el torso el hombre de old Crogan era un hombre corpulento muy alto fuerte que gracias a la, a la composición de la turbera se ha podido encontrar en perfecto estado de conservación con unas manos muy cuidadas, muy cuidadas sin callos sin señales de haber sido de haber trabajado en labores manuales lo cual quiere decir que unido a su corpulencia a su tamaño y a este detalle de tener unas manos limpias unas manos suaves estamos diciendo que old grogan era un miembro de, la, de una clase privilegiada probablemente de la nobleza o del grupo de la aristocracia de su tuaz de su pueblo en irlanda este dato es muy importante old grogan fue apuñalado en el pecho tiene también una herida en un brazo, lo cual ha llevado a pensar si Old Crogan en el acto final de la ejecución no trató de defenderse. Que Old Crogan tuviera esta herida en el brazo y tratara de defenderse abre dos posibles opciones. Una, que aunque él se si hubiera ofrecido a llevar a cabo el ritual, se defendiera con el brazo como un acto reflejo, o que no fuera voluntario, sino que fuera muerto a la fuerza. Por todo lo que rodea a este cuerpo, la verdad es que no importa mucho si fue muerto a la fuerza o fue ofrecido voluntario, porque todo el ritual que luego veremos más adelante que le rodea, sí encaja con un tipo de ritual eh, que también coincide con el hombre de, de Clonicaban. ¿Qué es lo que pasa? Old Krogan tiene, eh, después de haber sido ejecutado, fue decapitado y se separó el tronco de, de las piernas. Solo el tronco fue sumergido en las aguas. Y esto indica que el hecho de despiezar el cadáver significaba que había partes del cuerpo que iban a ser utilizadas en otro lugar. Este dato es muy importante a tenerlo en cuenta. Que le cortaran la cabeza además es muy característico porque en Irlanda, como en el mundo celta, sabemos que la cabeza tenía un, un valor espiritual muy importante. La cabeza era la recepción del alma. Sabemos que las cabezas en los santuarios de la Galia eran entregadas como símbolo del enemigo derrotado, han aparecido también en Celtiberia y muy curiosamente también en Iberia. Por lo tanto, dentro de un ámbito de Europa occidental, vemos que la cabeza revestió un valor simbólico y sagrado muy importante. Que Old Kroga fuera decapitado, por lo tanto, ya no parece cualquier cosa, sino que ya aparece representado como un elemento ritual. Pero es que hablando de elementos rituales, lo que más llama la atención en el cuerpo de Old Krogan es que se abrieron heridas en sus brazos y dentro de sus brazos se metieron trocitos de mimbre. Hubo un trabajo en el cuerpo después de haber sido ejecutado. Eso quiere decir que la muerte no fue accidental, que su ejecución, que su asesinato no se llevó de mala manera, sino que era todo premeditado, lo cual nos lleva a concebir que... En la decapitación y en la separación del tronco y las extremidades inferiores también formaban parte de ese ritual. Se tomaron la molestia de introducir mimbres en los brazos del cadáver y luego depositar el cadáver en el agua, o bueno, el pedazo de cadáver. Por lo tanto, tenemos que Old Grogan formó parte de un ritual muy complejo cuyos significados concretos se nos escapan. ¿Qué pueden significar esos mimbres? ¿Qué pueden significar esos trocitos de caña insertos? en los brazos de Old Crogan, Pues hay una posible explicación. El profesor Eamon Kelly, que realizó estudios sobre estos cuerpos y es en el que principalmente me baso para realizar el artículo de bronce y hierro y, y este vídeo que estamos hablando, Eamon Kelly dice que la posibilidad de que los mimbres tuvieran una función mágica o ritual es muy alta. ¿Por qué? En primer lugar, porque tenemos un pasaje un tanto extraño en... En el ciclo de la time Algne, del ciclo del Ulster, en el que Kuhulain, el héroe del Ulster, impide que el ejército de Connacht invada Ulster poniendo en el centro del río unas cañas atadas con una brida, con un atado de, de cáñamo. Esto, los hombres del Ulster, cuando lo ven en el vado, dicen que no pueden pasar y les impide cruzar esto ya nos está hablando de que es un acto mágico, un acto mágico que cuando nosotros lo escuchamos nos parece totalmente asombroso, me estar diciendo que el héroe de Lunster en un vado puso unos palos, los ató con unos mimbres, con unas cañas y eso impidió al ejército de Conas cruzar el vado. Pues sí, claro, ¿cómo te quedas? Pues, obviamente ahí había una magia. Había un acto mágico que nosotros no podemos entender. Y los mimbres aparecen en los brazos de Old Crogan. Por lo tanto, hay una relación. Pero es que además, el profesor Kelly dice que estos mimbres también podían ser utilizados como trabas para los caballos, como trabas para las vacas. Que esas trabas pueden tener relación con el mito de Line, y que por lo tanto estamos hablando de un acto mágico en el que esos mimbres representan la protección o representan la prohibición del enemigo para pasar al territorio amigo. Si aceptamos esta teoría, que sería la única explicación que se ofrece a por qué había trocitos de caña en de mimbre dentro de los brazos de Old Crogan, pues podríamos estar entendiendo que el cuerpo depositado en un pantano que es límite, que está en la frontera entre dos territorios, y que representa esos mimbres, y que tiene esos mimbres que representan una magia de protección, pues ya nos sitúa ante la posibilidad de que estemos hablando de un sacrificio humano destinado a proteger el territorio. Y como estaba destinado a proteger el territorio, posiblemente las otras partes de Old Crogan, la cabeza y las piernas, fueran separadas del tronco para ser depositadas en otros lugares fronterizos, y así complementar, completar un perímetro para garantizar la defensa del territorio frente a las invasiones extranjeras. ¿Por qué hacer esto? Luego lo veremos. Si vamos al hombre de Clonicaban, el hombre de Clonicaban está mucho mejor conservado porque se conserva la cabeza, el torso, parte de las extremidades, pero no se conservan las piernas. Aquí cabe una pregunta ¿No se conservan las piernas por conservación o porque fueron seccionadas del cuerpo? Bueno, en el caso de Clonicaban, las partes del cuerpo que faltan son bastante más conflictivas de estudiar porque Clonicaban fue encontrado durante unas obras y posiblemente la maquinaria que estaba revolviendo la turba estropeó parte del cadáver. Así que en este aspecto no podemos concluir que Clonicaban también fuera desmembrado como en el caso de Old Crogan. Sin embargo, Clonicaban también fue muerto y fue muerto de una manera mucho más cruel que Old Grogan. Mientras que Old Grogan fue apuñalado y una vez ya muerto fue desmembrado y decapitado, Clonicaban recibió una serie de golpes tremendos en la cabeza y en la parte superior del cuerpo y luego finalmente, bueno, y murió de esas heridas, perdón, no finalmente, murió de esas heridas. Se percibe una violencia bastante excesiva sobre el hombre sobre todo porque posiblemente uno o dos golpes habrían bastado para matarlo, y sin embargo se ofrecieron más contra él. Este dato es muy importante porque a la crueldad de la ejecución de Clonicavan se le puede unir este acto de la decapitación y la evisceración de Old Crogan, una evisceración que por cierto también ocurrió en Clonicaban porque se le abrió el vientre. Estas muertes tan tremendas entran dentro de un concepto que es bien conocido como el concepto de la triple muerte. El concepto de triple muerte trata de morir tres veces o morir de tres maneras diferentes y es un tópico dentro de la mitología de, el, todo, el, de todo el campo religioso indoeuropeo. Las tres partes que ya Georges Dumézil definía como elemento clave de la religión indoeuropea se perciben en muchos aspectos de las sociedades indoeuropeas, tanto celtas como romanas como griegas, y en el caso de Irlanda, el número 3 es un elemento muy importante. Por lo tanto, que este Old Crogan fuera apuñalado, decapitado y eviscerado o separado el tronco del cuerpo, ya percibimos las tres partes de ese ritual. En el caso de Clonicaban es más difícil porque ya hemos dicho que el cuerpo no se encontró entero. Fue golpeado, probablemente fue eviscerado y nos falta una tercera muerte. Sin embargo, la tercera muerte... La, la, la triple muerte o la muerte violenta pueden tener un sentido ritual común. Una muerte muy violenta y una muerte ritual en tres partes o de tres maneras diferentes se engloban dentro del sentido de buscar un acto mágico en la ejecución a través de la muerte del individuo. Morir de cualquier forma no se hace en un acto ritual. Sabemos que cuando los griegos y los romanos sacrificaban a los animales, estos debían ser degollados y la sangre debía manchar el altar. Conocemos también otras características dentro de eh, los, el ritual de sacrificio animal y de prisioneros eh, y de seres humanos en el mundo celta y germánico. Por lo tanto, sabemos que los actos de muerte en un ritual importan y un acto de muerte excesiva en un ritual ya sea de un objeto inanimado, por ejemplo, cogiendo un jarón y rompiéndolo en añicos en el suelo, o cogiendo a un individuo y matándolo de una manera que a nosotros hoy nos parecería totalmente sádica, tiene una función de facilitar, a través de la potencia generada por el acto de la muerte, el acceso de ese individuo al más allá. Es como garantizar un paso más rápido de a través de ese ritual del muerto de nuestro mundo al mundo de los dioses. Por lo tanto, tiene cierto sentido que Old Croghan y Clonicaban, si podemos relacionar que estos dos individuos fueron sacrificados con la función de ir al más allá, como parte de un ritual para defender a su tribu, que esta muerte fuera cruel precisamente con la intención de que de verdad el ritual fuera efectivo y que estos individuos pudieran viajar rápidamente al otro mundo para garantizar la protección de la tribu y el acuerdo con los dioses. Por lo tanto, estamos viendo que en el análisis forense de estos individuos hay datos que ya nos empiezan a indicar el aspecto ritual y mágico que involucró a estos individuos. Por otro lado, tenemos el hecho de que al estudiar la alimentación que ellos eh, realizaron, pues pueden encontrarse que fueron sacrificados antes y después del invierno, en momentos de otoño y primavera. Estos momentos de otoño y primavera, aunque no pueden ser datos exactos porque se basan en los restos de alimentación que se han encontrado en los estómagos y no son totalmente concluyentes, pero se, se asume que Old Crogan tuvo que morir en torno al otoño principios del invierno, mientras que Clonicaban tuvo que morir a principios de la primavera. Eso quiere decir que hay dos fiestas importantes dentro del calendario céltico en estos dos momentos. Con lo cual ya tenemos otro factor más que nos hace pensar en que la muerte de estos individuos no fue casual, pero tal vez el aspecto de la alimentación no sea concluyente. Hay otro dato muy importante que nos hace pensar sobre el simbolismo que tuvo esta ejecución. Este dato viene sobre los análisis en el terreno que se hicieron sobre el lugar donde fue encontrado Old Krogan. Como digo, Clonicaban fue encontrado durante unas obras, por lo tanto, el lugar donde Clonicaban había sido depositado estaba muy alterado, pero sin embargo, el lugar donde fue encontrado Old Crogan era un páramo y entonces allí sí se pudo realizar un estudio. En el año 2006 se hicieron unas catas y se analizaron los restos de esas catas, los estratos encontrados en esas catas. Además, Junto a una de las catas dio la casualidad y esto fue algo impresionante que encontraron tres de las uñas de Old Crogan. Por lo tanto, supieron que ese era el lugar exacto donde Old Crogan había sido situado y por lo tanto era el lugar perfecto para realizar una cata y ver qué ocurría ahí. La cata se hizo con un cilindro, se extrajo la tierra y se analizó una estratigrafía que iba desde época poco después de Cristo hasta probablemente aproximadamente el siglo X a.C. Estamos hablando de una época del paso del bronce al hierro y luego toda la edad del hierro hasta época de después de Cristo. En esta cata se encontraron cuatro grandes etapas con un impasse entre medias. Ese impasse en torno al siglo V, III, eh, V, IV, III a.C., Marcaba que era un momento de mmm, reducción de la actividad humana en el entorno. Justo en el momento en que volvió a recuperarse la actividad humana en la zona del pantano de, de Cloneal, fue cuando se depositó el hombre de Olcroban. Así que aquí tenemos otro dato más para tener en cuenta en el caso de la ejecución de este individuo. Y es que fue muerto en un momento en el que ese territorio estaba volviendo a ser ocupado. Esto conecta directamente con lo que hemos tratado al principio, el interés de depositar este cuerpo en un lugar límite, en un lugar fronterizo, para defender el túaz o territorio tribal de su clan. Si nos encontramos en un momento en el que los clanes irlandeses estaban colonizando nuevas tierras y existía la preocupación o el problema de que una tribu enemiga se entrara en tu territorio, pues ya poco a poco se va cerrando más el círculo y empezamos a estar más convencidos de que efectivamente la muerte de Old Crogan fue una muerte ritual relacionada con el territorio y con la defensa de su tribu el aspecto fundamental que podemos tratar en todo este en toda esta encadenación de sucesos viene conectado con los objetos arqueológicos que fueron enterrados depositados en estos lugares algunos de ellos en los mismos pantanos en los que se han encontrado estos cuerpos. Tenemos ya consolidado la idea de que son cuerpos sacrificados a través de un ritual específico que incluía una muerte violenta, que incluyen un aspecto mágico como son los mimbres puestos en el, en el cuerpo de Old Crogan, que están situados en fronteras y en el caso de Old Crogan, que fue ejecutado en un momento en el que estaba volviendo a colonizarse un territorio. A todo ello le podemos sumar otro elemento arqueológico que nos puede reflejar ya la clave fundamental de por qué estos individuos fueron ejecutados. Y el elemento arqueológico son lo que hemos hablado al principio, los restos materiales que pueden encontrarse, armas, objetos valiosos, objetos cotidianos y piezas de carro. Todos, todos estos elementos tienen una cosa en común. ¿Qué tienen en común? Que todos tienen un simbolismo similar y un simbolismo que se relaciona con una festividad, con una ceremonia que tenía lugar en Irlanda y que es muy conocida por los textos. Estamos hablando de las ceremonias y rituales de coronación de los reyes. Cuando un rey era coronado en Irlanda, se llevaba a cabo un gran banquete y una festividad que podía incluir el desfile o procesión ceremonial. De este nuevo rey sobre el territorio que él acababa de heredar. El rey, en la Edad Media, ofrecía sus ropas y objetos de lujo a los diferentes miembros de la corte. Todo esto puede indicar que, en tiempos anteriores a la cristianización, esta costumbre de entregar los objetos a miembros importantes de la corte, en lugar de ser entregados a miembros de la corte, fueran entregados a los dioses en los pantanos. Por eso, Encontramos en los pantanos torques, joyas, espadas, broches, objetos que se pueden relacionar con una clase aristocrática, la misma clase a la que pertenecían Old Crogan y Clonicaban, y que por lo tanto allá había habido una serie de individuos de alto nivel económico, de alta capacidad social, que habían arrojado objetos de lujo allí. También tenemos armas. Por otro lado, encontramos aperos de labranza, y objetos como hoces, azuelas, y en un tercer lugar los yugos y partes de carro. Los objetos de labranza, hoces, azuelas, etc., también tienen una relación con esto que estamos hablando. En los rituales de coronación irlandeses, se consideraba que, la, que el rey en Irlanda se casaba o contraía matrimonio con la tierra que representaba el reino que él mismo poseía. Este matrimonio estaba representado por una diosa. Podía ser la diosa Eire, podía ser la diosa Maja, podía ser la diosa Mab o incluso la diosa Meb del de ciclo mitológico de Ulster. Todas estas diosas representan la realeza y muchas de estas diosas están casadas con individuos que son reyes. Estos mitos cristianizados en época de la evangelización de Irlanda nos están refiriendo al concepto irlandés de que la tierra era una diosa y que los reyes se casaban con ella para eh, convertirse en los líderes de su clan y del territorio que ellos gobernaban. En este concepto del matrimonio podemos ver el ritual, el ceremonial de coronación de otra manera, porque el ceremonial de coronación entonces tenía un aspecto de fiesta de matrimonio entre el rey y la diosa, y por lo tanto hay mucha relación. Primero, entre estos objetos de lujo que podía llevar el rey y los altos cortesanos, que se entregan a los pantanos para que la diosa los adquiera como parte de su jugar de boda o como parte de regalos de boda a los dioses, y como las diosas representan la tierra y el rey se casa con la tierra, las azuelas, las hoces, los aperos de labranza ahora tienen sentido. Porque estos aperos, esos objetos, están haciendo referencia ni más ni menos que a la labor de la fertilidad de la tierra. Esa labor que el rey, con su matrimonio con la diosa, debe asegurar. Esa labor que se espera que se mantenga a través de todo el acto ritual de la coronación de un nuevo rey de Untuaz en Irlanda. ¿Y en todo esto dónde entra la ejecución de estos individuos? Pues precisamente dentro de los actos rituales. Podemos ver que dentro de este matrimonio del rey con la diosa está la protección del territorio, la búsqueda de la fertilidad y garantizar el orden y la paz dentro del clan. En la defensa del territorio es posible que miembros cortesanos de la élite dirigente de este clan fueran sacrificados a los dioses para entregarlos a la divinidad como parte del nuevo pacto entre el rey y los dioses. El profesor Kelly además insinúa que estos sacrificios podían, ser, podían tener también una función política y que los reyes podían sacrificar a personajes conflictivos, problemáticos, con el simple objetivo de quitárselos del medio, lo cual es algo que tampoco tendríamos que descartar. Vemos, por lo tanto, que los sacrificios humanos en Irlanda pueden estar muy relacionados con la realeza y con los conceptos mágicos de defensa del territorio y pertenencia a una tribu, a un tuaz o un clan. Estas muertes, por lo tanto, son un aspecto relativamente común dentro del ciclo irlandés, porque vemos que los reyes, cuando querían asegurar su territorio, cuando se encontraban en una situación problemática o debían garantizar su legitimidad frente a posibles rivales políticos, llevaban a cabo ceremonias, rituales muy complejas que podían incluir sacrificios humanos con la búsqueda de afianzar rápidamente esa autoridad del rey sobre enemigos políticos o sobre una situación de inestabilidad. Dentro de este concepto de ofrecer la vida de alguien como parte de la realeza, hay también otro concepto curioso, que es la idea de que los propios reyes podían ser ejecutados. El rey, como garante de la libertad, de la paz y de la seguridad de su pueblo, si fracasaba estrepitosamente su cometido, es posible que, desde un punto de vista religioso, fuera entendido que no había cumplido con sus votos de matrimonio con la diosa de la tierra. Y, por lo tanto, era posible que fuera asesinado y ofrecido a los dioses como pedida de perdón o como entrega del culpable de este desorden o la búsqueda de un chivo expiatorio ante el mal. Old Crogan y Clonicaban podían ser un tipo de... podían haber sido sacrificados por esta causa. Pues claro, ya entramos en el mundo de la especulación. Sin embargo, al contrario de lo que pasa con muchos otros casos, lo cierto es que en Irlanda siempre tenemos un aporte documental que nos puede dar pistas sobre estos actos rituales. Y aunque obviamente no encontremos datos específicos sobre el sacrificio y el enterramiento de estos individuos, la verdad es que todos los datos en común se hacen pensar en que el sacrificio humano en Irlanda estaba directamente relacionado con la divinidad y con la realeza. En el Museo Nacional de Irlanda, en la parte donde se exponen estos cuerpos sacrificados, Precisamente se habla sobre esta relación entre la monarquía y el sacrificio humano como garante o como cierre de toda una serie de actos rituales y mágicos cuya función era garantizar la seguridad de el Tuaz y la defensa de la tierra frente al enemigo y la riqueza de la tierra para los campesinos y para asegurar el beneficio de este clan. Estos casos son muy interesantes de estudiar porque alcanzan incluso el nivel de la antropología y en definitiva nos explican que el concepto de vida y muerte entre el mundo celta era muy distinto al que nosotros entendemos. La muerte para los celtas era solo un paso al otro lado y entonces actos rituales que incluyeran la muerte o el sacrificio de individuos no eran tan mal vistos como en el mundo griego o en el mundo romano, donde eran considerados un acto de sacrilegio. Mientras que en Irlanda Celta en particular podemos ver que incluso eran algo común y que estaban insertos dentro de rituales que eran hasta importantes como eran los actos de coronación y de eh, acceso de un rey al poder. Bueno, este tema como veis es muy entretenido de estudiar. Os recomiendo que busquéis más información sobre el tema porque... Sobre mitología irlandesa y religión irlandesa hay muchísimo escrito y hay muchísima información también en Internet. No descartemos eh, todos estos datos que hemos dado, que no son absolutos, pero que nos pueden asegurar una visión bastante aproximada de por qué aparecen estos cuerpos depositados en pantanos en Irlanda y en otras partes de Europa. No podemos llevar este fenómeno concreto de Irlanda a otras partes. De Europa, sobre todo en la antigua Germania, en Dinamarca, en Holanda, pero sí que es otro dato a tener en cuenta a la hora de analizar el fenómeno arqueológico de los cuerpos de los pantanos, que es algo común a toda la religión celta y aparte de la religión germánica, y que podemos encontrar arqueológicamente además. Bueno, espero que este tema os haya resultado interesante, que no haya resultado muy desagradable, porque en fin, estamos tratando asuntos y temas que a ojos de nuestra mentalidad actual serían, son bastante duros de explicar, pero que tienen su interés y tienen su parte dentro del mundo de las culturas antiguas y por lo tanto pues tenemos que estudiarlos, conocerlos y saber cómo encajan dentro de la mentalidad de estos pueblos de, de la antigua Europa. Muchas gracias por haber venido. Nos veremos la semana que viene hablando sobre la exposición Un Brindis por el Príncipe que se hizo el año pasado en el Museo Arqueológico Regional de Madrid, relacionado con la cultura campaniforme en la península ibérica. Y bueno, os deseo una buena semana, que tengáis cuidado al juntaros con la familia, que tengáis cuidado al juntaros con los amigos. Nos vemos aquí la semana que viene, que os vaya muy bien. Muchas gracias, Ambistoma. Muy interesante ha sido, desde luego. Que vaya muy bien, tener cuidado, abrigaros y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós.